si fallas a la hora de calcular límites, estás en el lugar adecuado para poder solucionar tus errores. Esto es Adria Spain, canal dedicado para solucionarte todos tus problemas de matemáticas. Requisito indispensable para ver este vídeo es haber visto el vídeo primero de este curso de límites de funciones reales de variable real. Os voy a dejar aquí encima el link para que vosotros podáis ver ese vídeo las veces que queráis. En la descripción os voy a dejar el link a mi blog, donde vais a encontrar mucho más material de matemáticas, como ejercicios solucionados, ejercicios con soluciones, ejercicios donde los he propuesto, etcétera, etcétera. No os vayáis al blog ya, tenéis que ver este vídeo, porque al final de este vídeo os voy a decir algo importante sobre límites. Definición de límite. Límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x igual a L. Si y solo si. Para cualquier epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0 menor que el valor absoluto de x menos x sub 0 menor a delta, y esto implica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Para entender esta definición la vamos a ir desgranando poco a poco, para que podáis entenderla. Parte, cualquier epsilon mayor que 0, ¿qué significa? Epsilon es un número positivo y además es muy pequeñito. Cuanto más pequeñito, mejor. Seguimos que existe un delta mayor que 0. Al igual que antes de epsilon, delta también va a ser un número positivo, pero también va a ser pequeñito. Y ambos van a depender uno del otro. Luego veremos al final del porqué. El siguiente paso que tenemos que dar, es 0 menor al valor absoluto de x menos x sub 0 menor que delta. Como valor absoluto, que es mayor que 0, eso es obvio, porque el valor absoluto, la definición son distancias, las distancias siempre son positivas. Y la otra parte, valor absoluto de x menos x sub 0 menor que delta. En la parte positiva quiere decir x menos x sub 0 menor que delta, despejamos en la inecuación x sub 0 y me quedaría x menor a x sub 0 más delta. Y luego posteriormente en la parte negativa nos quedaría, cambiando el signo, menos x más x sub 0 menor que delta. Si desarrollamos todo el proceso nos quedaría que x es mayor a x sub 0 menos delta. ¿Qué significa esto? Que hemos creado alrededor de x sub 0 un intervalo cuyo radio es delta. ¿Qué implica esto? Que el valor absoluto de la función f de x menos el límite L es menor que epsilon. Como valor absoluto que hay, la parte positiva f de x menos L menor que epsilon, despejamos f de x y me quedaría f de x menor que L más epsilon. Y la parte negativa, menos f de x más L menor que epsilon, implica que f de x sea mayor que L menos E. Hemos creado alrededor de L otro intervalo donde epsilon es el radio. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, vemos que hemos creado un intervalo alrededor de x sub 0 cuyo radio es delta, donde nosotros hemos sustituido todos una serie de valores cercanos a x sub 0. Cuanto más cercanos sean los valores y cuanto más chiquitito sea el intervalo, muchísimo mejor. Y entonces hemos visto qué zona de influencia tiene en la imagen. Y esa imagen estará influenciada por valores alrededor de L, cuyo radio lo va a determinar epsilon.
A medida que nosotros hagamos el intervalo más chiquitito, nos acercaremos también a la imagen alrededor de L. Nos acercamos a x sub 0 por la derecha y por la izquierda, nos acercamos a L por la derecha y por la izquierda. Propiedades de los límites. Esta igualdad quiere decir que cuando el límite de la función f de x existe cuando nos acercamos al x sub 0 por la derecha y es lo mismo que cuando nos acercamos por la izquierda al x sub 0, eso significa que va a haber límite de la función f de x en x cuando tiende a x sub 1. Si queréis saber lo que pasa con esta propiedad, os emplazo al próximo vídeo. Ahí es donde veréis qué ocurre gracias a esta igualdad. Entonces, resumiendo lo que llevamos de curso de límites es: en primer lugar, vimos un vídeo relacionado con las tendencias que hay en una función. Las tendencias que hay cuando nosotros sustituimos un número alrededor de un número, por la derecha y por la izquierda, nos vamos acercando a ese número, qué ocurre a la función, qué ocurre a la imagen, hacia dónde va, hacia qué tendencia tiene esos valores. Por otro lado, en el vídeo segundo, hemos visto la definición de límites finitos, ¿Cuál sería ahora el siguiente paso? El siguiente paso sería establecer las pautas para ver la definición de límites en el infinito. ¿Qué ocurre cuando la x tiende a un número y la función se va al infinito, al menos infinito, etcétera, etcétera? Pero eso será en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, dale a la campanita, súbelo a tus redes sociales y recuerda,